No, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Silvia Lobo. Merci beaucoup. Sergio Polanski. Amigo, todo esto para usted. Fantástica, ¿no? Sí, sensacionales los dos. ¿Y usted, ella canta, ¿usted canta francés? No, ¿en francés? Tengo pésimo oído y no tengo ningún talento musical. Tú sabes que yo soy director y dirigí mal mis películas algunas porque no tengo buen oído. No te... Y para dirigir hay que tener mucho oído. Ya. Vamos a hablar de eso de dirigir, porque usted quería dirigir un país, entonces... No, dirigí una película. Ah, está bien, por favor, asiento. Bueno, puede ser. Por favor, y, muchas y gracias. Y felicitaciones a los dos por el talento. Sergio Polanski, Silvia Lobo, maravilloso, maravilloso. Una mezcla de talento y de encanto. Oye, mira, tengo un vinito muy rico, a ver, Sierra Bella. Muy bien. Finalizando el día rico, relajarse un poquitito. Sí, ¿cómo está la jefa? ¿Bien? Bien, encantadora, igual que tú. Muy amorosa. ¿Y a qué hora se levanta? 5:30, 5:15, 5:20. ¿Y tú estás ahí durmiendo ya sabes? Sí, lo pasa, sí. Ahí tenemos, la cohabitación no es fácil porque yo termino más tarde, termina más temprano y se levanta más temprano, sí. Tenemos horarios, pero lo llevamos bien, somos tolerantes el uno con el otro. Yo aprendí a no prender la tele. Perfecto, perfecto. Y a estar al lado. Ayer anoche me acosté, terminé una reunión a las 12 de la noche, estaba durmiendo y como Spider-Man me metí mudo. Mudo y prendido esas luces como que no son tan altas. Sí, perfecto. Muy potente. Me quedé callado hasta que me quedé dormido. Oye, escúchame. Necesito una pausa cortita, cortita y volvemos. Dale. En un minuto. Ya, una pausita. Ya. Vamos. Oye, está muy entretenido mi invitado, ¿va? Marquito, gracias. Salud, querido. Gracias por la invitación. No, por el vino feliz. Y por la música. Muchas gracias. Y este decorado sensacional. Está bonito, bonito. Cuando, original. Cuando quiera voy a su casa y le ayudo un rinconcito. Lo que quiera. Lo que quiera. Sofisticado. Oiga, amigo. ¿Cuántos años casado lleva? 20 años. 20 años. ¿Pero cómo se hace? Porque usted viaja mucho por todo el mundo, convenciones, reuniones. Karen se levanta tempranísimo el programa. ¿Cómo se funciona? Espontáneamente lo fácil es que como no nos vemos tanto, vamos a durar 100 años. Porque no alcanzamos a pelearnos. Casi puerta afuera. Claro, nos vemos y nos damos la mano. Primero nos encanta vernos, porque nos vemos poco. Nos adoramos y, ¿cómo se dice? Peleamos los minutos. Tú llegas ya a qué hora, yo a las 9, ya. Porque sabemos que hay que dormirse, ella tiene que dormirse temprano, yo estoy poco. Yo llegué el lunes a las 5 de la mañana y la vi el lunes en la noche. Estaba muerto, me había dormido yo. ¿Llegaste de dónde ahora? Yo venía de 4 países. Bolivia, Argentina, Panamá... No, México, Bolivia, Panamá, Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, Chile. O sea, 8 países. Perfecto. Es una locura. Y venía... pero venía hecho pedazo. Y el lunes en la noche nos vimos un rato, bien. Ayer tuve una cena... Y hoy llego tarde, porque voy a Quillota. Más tarde, llego muy tarde, diría. Voy más tarde, porque llego muy, muy tarde. Así es que, cuento corto, nos cuesta mucho venir, por eso quizás funciona. Pero además, te voy a decir algo, ella es idéntica a lo que tú ves en televisión. Tú la conoces mucho, sí, también, el público mucho. No lo sabe, pero, o si lo sabe,
él es muy, se quieren mucho los dos, son muy amigos, y, pero ella es idéntica, mira, no está ni operada, ni hace deporte, es como es, y es encantador. Y es lúdica, divertida, buena moza, todo. Tengo mucha suerte porque un encanto de... ¿Sabes qué? La palabra es fea, porque sale feo en el mundo patriarcal. Es fácil, una mujer fácil en el sentido profundo del término, una mujer dúctil. Una mujer complicada. No huevea nada, perdón que sea grosero, no huevea nada, nomás. Complicada. Fácil. Yo soy un gran incompetente para comida, gordo que come porque no cocina. Y no entendemos, yo no jodo tampoco. Hasta me como los brócolis, que ya me parece un horror. Son ricos los brócolis. Sí, pero no alego. Somos, los dos somos, en el matrimonio somos muy fáciles. Uh-huh. Somos parejas, somos una pareja llana. Perfecto. Nuestros padres probablemente fueron menos llanos entre ellos. ¿Y cómo se hace cuando las niñas ya no son tan niñas, no, las chiquititas ya son grandes, se independizaron, están por el mundo y quedan ahí los dos, ahí el nido, ¿cómo quedó? Yo aquí voy a hacer una broma en maquillaje, que yo soy progresista en la idea y conservador en los ritos. Soy conservador en esto. Me dolió mucho la partida de las dos. Pero me dolió, ¿eh? Uh-huh. Al punto de llorar. El famoso síndrome que está súper estudiado. Sí, claro. El nido vacío. Todas esas fórmulas medias primitivas, pero sí, me golpeó mucho. Porque, lo obvio, nosotros éramos un clan chico. Somos cuatro. Eran dos, tres mujeres y yo, cuatro. En un clan. Y de repente, pero de la noche a la mañana... Nos vimos los dos con acá y fue bien, fue muy impactante los dos solos. Nada más las dos viven en dos lugares distintos. Dos lugares distintos. Fuera de Chile, no, muy, muy impactante, pero nah, lo peor del ser humano, como dice un filósofo, somos animales de costumbre. Uno se acostumbra a todo. Me llevo acostumbrado, sigo triste, pero me llevo acostumbrando. Tú eres un hombre y que también son los dos modernos, progresistas, sí, todo así, pero las niñitas son niñitas y son señoritas y todo. Sí. ¿Cómo se hace por ahí esa parte? Bueno, yo tenemos una, con Karen tenemos mucho acuerdo, pero no estamos ideológicamente de acuerdo en todo. Ah, ya. La Karen es de una ideología más laxa, más permisiva, y yo soy más estricto. O sea, el momio en la casa soy yo. Es verdad. El facho soy yo. Y ese es titular, por favor. Sí, el momio... Ese es titular. No, yo soy más estricto. Yo porque, primero porque yo no fui un buen alumno. Fui medio porro. Ah, ¿no te crees? Sí. Me costó mucho leer, Yo tenía que leer tres veces los libros. Me costaba concentrarme, lo pasé mal. Y las dos les enseñé algo que la Karen nunca estuvo muy de acuerdo, de que con fiebre al colegio, con resfrío, con... Sí, claro. Cero es licencia médica, para adentro. Y la cara era más bien de amaneció, te invento, amaneció con tos tal. Y la miraba diciendo, con todo el colegio. Era más duro, yo soy más duro. ¿Y cómo es la y quizás eso le ayudó mucho. ¿Cómo es la comunicación a diario? O sea, el papá, mi hijita, haga esto, haga lo no, otro. No, nada, estás loco, me mandan al carajo. No, son muy divertidas, son muy liberales. Son una mezcla, como todos los matrimonios, como todas las parejas, una mezcla. Tienen la dulzura la Karen y la insolencia mía. Entonces, claro, me mandan. O sea, te enteras por las redes sociales de ella. Me mandan al carajo, se ríen. Nada, olvídate los chistes. Son, yo las adoro, porque agarran una relación conmigo que reírse de mí. Está bien. Y me repiten los discursos. Como he escuchado años en discurso, en radio, se saben todas mis respuestas. Sí, o sea, dicen, ya sabes, cualquier hueá que tú le digas. Te va la cosa. Sí, tú le decís, necesito, dime, te voy a comprar jabón. Porque Chile necesita un país más justo, puta que huevea. Está bien. Tienen mucho humor las dos y se ríen mucho de mí. Y yo valoro mucho que tengan una relación de insolencia sana conmigo. Está bien. No tiene ninguna dulzura. No es que ninguna me da besito ni nada de eso. No, son muy duras y me gusta mucho. A mí me gustan las relaciones así. Y creo que eso las prepara para vivir las dos en países que no son fáciles. Absolutamente. Las dos en países muy distintos a Chile. No, y sobre todo, a mí yo amo París. Amo. Y amo Buenos Aires también. Pero sí. Vives en París y no eres parisien, o sea, muy duro. No te tratan muy bien. Bueno, a las dos las formé mucho. Karen, yo viajo mucho por mi trabajo y las hice viajar mucho conmigo sin la Karen ni con la Karen. Perfecto. Ahora, todo esto quiero decir algo, porque en televisión la prédica es muy fácil. Yo no estoy predicando. Mi matrimonio es imperfecto, mis hijas son imperfectas, yo soy un padre desastroso. Todo esto para decirle que somos igual de imperfectos que todos los que están acá. Te estoy contando mi experiencia porque te quiero y porque lo hago de otra manera que en televisión normal, por decirlo así. Pero no quiero aparecer predicando. Nuestro matrimonio, como todo, es imperfecto. Y mis hijas son muy complicadas, yo también soy complicado. Pero en eso, ahí lo que yo valoro, por lo menos de las dos, que son, perdón mi falta de vocabulario, choras. ¿Te dice? Pero tú tienes tesoro en vocabulario. Lo que pasa es que la palabra chora es calza perfecta. Calza son minas choras, que son dos minas, dos mujeres así erguidas. Que no les vienen con hueá. Y yo valoro mucho que las dos no están para que les tomen el pelo. Yo creo que a mí me gusta mucho. No sé si les va a ir muy bien con eso. Y la pregunta indiscreta, ¿estás pololeando ya, no? ¿O lo estás correteando ahí de repente? No, eso también lo padecí como todo padre, que siempre es una especie de expropiación, que aparezcan
Primero, tú sabes que yo soy extremadamente liberal. Yo hice las primeras leyes en Chile de matrimonio igualitario. Sí, yo sé. O sea, sé. Yo soy de los libres en esto. Sí, pero con tu hija es distinto. Sí, no, tú sabes que no, porque lo conversé. Yo muy temprano dije, por favor. Porque además me vieron. Yo no creo en eso, no creo en la predeterminación. Y no, les di libertad total en todo sentido. Si querían tener 100 novios, un novio, otra orientación, cero. No, las dos tienen mucha vida sentimental muy, muy sana. Ah, muy normal también. Viven las penas de amor y los éxitos. Son muy buscadas, muy queridas. Y yo creo que no son crueles. Que yo fui muy humillado por muchas mujeres. A ver. Como a ver, todo. En el amor todos hemos tenido decepciones. ¿Tuviste muchas pololas? Yo fui un gran conquistador con un poco de éxito, pero me dediqué mucho a eso. Me dediqué toda la vida a seducir y me fue siempre mal. ¿Por qué un poco de éxito? ¿Por qué? Me iba muy mal, pero me trabajaba mucho. O sea, me iba mal para la cantidad de tiempo y esfuerzo que hacía. Perfecto. O sea, la lotería mucho. ¿No te la sacaste con las novias? Con la Karen, sí. No, y quiero ser justo, yo tuve parejas que con las que no hablo hace 20 años. Con algunas estoy distanciado, pero las quiero... Las parejas que tuve... Lindo recuerdo. Caballero, No, pero además tengo buena opinión de lo creo que no me equivoqué nunca de las parejas que tuve más o menos un año, dos años, tres años. Yo viví con algunas, vivimos juntos y tengo un gran recuerdo. O sea, tengo pura poesía, como no tengo resentimiento. No me arrepiento de ninguna relación, fíjate. Bien. ¿Tú? Yo ¿te arrepientes de alguna? De repente, si pudierais borrar una, ¿la borrarías? ¿Te lo habrías ahorrado? No, yo creo que uno va aprendiendo de todas las relaciones. ¿No es cierto? Aprendes un poquitito, pero de repente dices, pucha, perdí tiempo. Y en ese tiempo podría haberlo ganado con otro personaje. ¿Perdiste tiempo en alguna relación? Sí, porque uno confiaba, pensaba que iba por ahí bien, pero como que me... Es que en el amor no hay justicia. Uh-huh. En la economía del amor no hay un tribunal. Yo nunca perdí tiempo, fíjate. Uh-huh. Y tuve fracasos. Uh-huh. Nunca perdí tiempo. No me arrepiento de nada. Yo tengo pura, no sé, en eso soy medio beato. Tengo gratitud. Y eso que no te arrepientes de nada, hablando del tema político, yendo a esa parte, ¿te arrepientes de algo? Sí, creo que fui muy insolente y nunca le tomé el peso que la maledicencia, la envidia y la reacción existe. Yo, algo que me decían desde chico, acción, reacción, yo nunca lo tomé en serio. O sea, te llega de vuelta. Y me llegó duro de vuelta. ¿Sí? Me arrepiento de haber sido insolente sin las armas necesarias. Me arrepiento en política, a ver, ¿qué pasa? Me arrepiento el 2017 de haber sido candidato. Creo que fue un error. ¿No era ese minuto? El 2017 sí, porque estaba muy acusado de cosas muy injustas, que las terminé ganando, pero era muy duro. Porque, y mi testarudez dijo, no voy a aceptar que me pongan en el leprosario. Dijo, voy a ir igual, porque mis ideas son correctas. Y creo que de repente, esa, debía haberme corrido de esa elección, creo yo. Porque además iba a ganar Piñera de todos modos. Porque Piñera, no era el mal de él, pues que en paz descanse. Pero bueno, tengo una opinión muy severa de ese proceso. Pero creo que eso fue un error, quizás. También reconozco que me preparé no lo suficiente para ser tan insolente con la clase política. Después tengo una cosa más intolerante. Tú eres medio artista y te miro a los ojos y hay algo en común. Te veo como eres exigente con el programa. Y la política tiene algo en su profunda vocación democrática, también de mucha mediocridad. Me explico. También cualquiera que tenga algo de plata, un poco matón, puede ser diputado. Y hay mucho vago vestido de corbata. Y en el arte, fíjate que hay mucho chanta, pero el arte te castigan rápido. Si no tienes talento, corrígeme, dura poco un chanta. Sí, absolutamente. En el arte, sin talento, ¿cuánto se sobrevive? Oye, pero tomando un poquito el tema, ¿es buen negocio ser político, no? No, es un invento que han hecho conmigo, que lo gané en un juicio, por lo demás. Inventaron efectivamente de que yo era candidato por la plata, todo eso. Lo gané en un juicio. Me lo inventaron. Nada, es todo lo contrario. Se pierde plata, se pierde pega. Yo te voy a contar una anécdota. Yo soy director de televisión. Y hay que decirle a los directores, cuando uno está con un entrevistado, no hablen, porque está hablando muy fuerte. Cuando uno hace series, cuando uno, la más estamos grande de los directores que no pueden hablar cuando están... Lo estamos retando. Sí. Cuando yo, así que silencio, por favor, nuestro director. Yo hice las series más vistas, probablemente de las más vistas de la historia de Chile, algunas de ellas. Y trabajé en los canales, y de repente, de que decidí ser candidato a presidente, nunca más me contrataron. También se pierde mucho. A mí me encantaría dirigir. Hice series medias conocidas. Una estuvo en 40 puntos de audiencia y nunca más pude dirigir en ningún canal porque quedé peleado porque denuncié a los dueños. En fin, tiene costo las campañas. No es costo complicado. En el sentido de... Pero la gente no separa a la persona del político, o sea, como que meten todo en lo mismo. Porque un director de cine también es consecuente con su causa, con todo, pero el director tiene otra visión del tema. Sí, los directores de cine son seres atípicos, tienen un lado medio político, son líderes de opinión.
tus películas tienen un punto de vista que es distinto al actor, al escenógrafo, al vestuarista, al maquillador, al director. Tiene una condición singular. Y el político también. El político también es un observador y un protagonista del debate. El director también es protagonista del debate. Sí, claro. O sea, en algo se parece. No, y la cabeza importante. O sea, si vemos a Fellini, a Pasolini. O sea, Kubrick, en una época, claro. Bien dicho. O sea, son muy buenos nombres. O sea, no son directores inocuos. Son directores con, que aportaron al debate mundial. Creo que la política también. Cambiaron. Yo creo que la política también tiene algo de eso. Sí, insisto en que el talento no tiene premio en la política. O sea, tú puedes ser un vago, un flojo y tener un suertazo, y no quiero dar nombre, y pasa lo que pasa. Yo creo que el talento y el esfuerzo en la política tiene otra valoración que en el cine o en el arte. Pero, ¿tu vida ha sido una lotería buena? ¿O estamos con el Kino o el Loto de repente? ¿Cómo vamos? Mira, yo tengo un primo hermano, te voy a decir una cosa que me da tensa para la noche, pero es verdad. Voy a mojar sobre la vida si quiere un ratito. Salud. Sí, porque está muy bueno. Trago para lo que voy a decir. Está muy bueno, sí. No, que yo le quiero tirar la lengua bien, así. Yo tengo un primo hermano, nosotros somos todos, la familia Enrique, los Gumucio, los Minami, todos atroces de la dictadura. Pero tengo uno que me emociona mucho, se llama Pablo Van Schoen. Su papá lo torturaron de tal manera porque no quería decir dónde estaba mi viejo. Y lo mataron, se desapareció. Pero mal. Bautista Van Schoen. Y con Pablo Van Schoen, mi primo hermano, los dos somos huérfanos de padre, nos vimos hace un mes y lloramos como Magdalena en el living. Y yo le digo, oye, pelotudo, ¿te pasa lo mismo que a mí? ¿Qué? Que mientras más viejo, más trágica te parece tu vida. Sí, me dice. Cuando éramos más jóvenes, no hablábamos de la muerte de nuestros padres. Claro. Con los años, te duele más. Entonces, para responder tu pregunta, ¿mi vida ha sido fantástica? Sí. Con una cicatriz inicial media dura que te marca, que no me doy cuenta hasta ahora de lo duro que fue. O sea, me explico. A mi papá lo mataron. Y yo hace 10 años tú me habrías preguntado, te habría dicho, sí, pero cambiamos. Pero lo habría hoy, y con Pablo lo comento. Pablo tiene 54 años, tengo 50. Estamos más viejos y nos golpea más la orfandad. Raro. Nos duele más ser huérfanos de viejo que cuando éramos huérfanos literal. No sé si me sigues. Sí, claro, perfecto. Entonces te diría que sí, mi vida es fabulosa. Tengo esos dolores iniciales que te cargan, que están ahí. Me marcan, que por se vida, vive, que se vive con eso. Vida. Pero sí, tengo una gran, no sé si gratitud, porque es una palabra media vacía. Pero sí, yo disfruto el presente. Lo paso bien en todo. Estando, te lo digo en serio. O sea, no hay resentimiento. Viniendo para acá lo pasé bien, yéndome de acá lo pasé. Yo no tengo la fila de espera, no me molesta. Sé que aprendí una frase de un francés que era un pesado, como era mi jefe. Me dijo un día: la vida es frustración. Está mala. Hay que aprender. Claro. He aprendido que ahora se me va a caer el teléfono aquí. Voy a llegar tarde a todas partes. Hay que vivir con la frustración y así. Aprendí a vivir frustrado. Y es aprender a vivir. Tratar de vivir. De disfrutar la vida. Y hay que levantarse. Yo a mis hijas siempre le eduqué un poco lo que yo he hecho en política. De pie. De pie. De pie. Hasta que... Burro. Perseverante. Oye, porfiado. Marco, una pregunta. Cuando sales, vas al aeropuerto, a veces uno se va por la autopista, o sea, por la Alameda, pasa por la Alameda, mira a la derecha Alameda, de esa casa preciosa, te pasan cosas de repente ahí, ¿no? Sí, me impresiona mucho, yo aspiraba, mira, te voy a decir algo más provocador, han habido 8 elecciones presidenciales desde que volvió la democracia, yo he sido candidato en 4. ¿Allende cuántas fue? 4. Si no estamos parecidos, ¿no? Yo no tengo obsesión presidencial, pero sí me cuesta vivir en un país, en algunas cosas que para mí son intolerables. En su época la homofobia, después la discriminación, después la desigualdad, después el racismo, después la estupidez también. Digo, yo te respeto y esta entrevista la estoy disfrutando, pero también voy a una entrevista que me quiero pegar con la cabeza a nivel de imbecilidad de algunos de los que me entrevistan, que tengo que soportar estupideces. Entonces yo creo que el país merece no estar secuestrado a mis compatriotas por un sistema informativo que es muy primitivo a veces. A mí me da mal en los medios porque peleo mucho, pero también porque me niego a oiga, ¿qué vamos a hacer con Chile? ¿Le ponemos el hombro? Yo digo, ¿sabes qué quiere decir? Pensados gigantes de eso. Pero no, pero te lo dicen. Yo estaba en debate presidencial que dicen, le ponemos el hombro, chiquillo. Y sí. Es como lo de ahora. Que vengan los militares a la calle. Bueno, entonces también traigamos los bomberos, los boy scouts, porque están de uniforme. ¿Qué quiere decir? Yo estoy a favor de que estén los militares por infraestructura crítica. ¿Pero qué quiere decir que están militares en la calle? Están los militares en Colombia, te quiero recordar. Están los militares en México. Está peor todo. O sea, yo creo que lo peor de la vida es la simplificación. Las cosas son complejas. No son complicadas. Complicado fue llegar a la hora aquí. Complejo no es llegar a la hora. Claro. Compleja es la entrevista. Yo creo que la vida es compleja. Y creo que en Chile, la élite chilena trata de simplificar todo. No, lo que hay que hacer es estar... Hay que defender a Chilito. Y si nos ponemos juntos, estamos bien. Nada, que más unidos estamos mejor. ¿Unidos de qué? No sé qué. Son puras palabras vacías.
Pero estamos viviendo un momento súper crítico. Muy cabrón. Un momento muy complicado. Muy. ¿No crees que le quedó grande el poncho al que está en La Moneda? Sí. Le quedó grande, ¿no? Sí, creo que es un hombre bueno. Con mejores. ¿Para qué? Buenas intenciones o mejores intenciones que la anterior. En paz descanse. Pero está haciendo un muy mal gobierno. Es que está solo. Él eligió mal y le ha faltado convicción y coraje. Pero le quedan 2 años. Mira, voy a responder políticamente. Me va a odiar. Estoy seguro que los próximos 2 años va a ser un gran gobierno. Para salir de la pregunta. Pero tengo una opinión muy dura. No, fíjate que a mí lo que me preocupa de él es que se ve que es un tipo que está solo. Y sí. Puedo decirte por 2 cosas que está solo, porque tú ves que sus socios, sus amigos están metidos en cada porquería terrible. Sí. Y lo digo también porque voy mucho a un restaurante donde va él a cenar. Ah, mira. Y me toca cenar 2 mesas más allá del presidente de la República y está solo con un libro cenando. Entonces, bueno, Mochatti cuenta otra cosa en su programa de radio, que tiene muchas fiestas, muchas cosas. Pero a mí me ha tocado por lo menos 2 veces a la semana cenar con el presidente de la República, está ahí y yo estoy en otra mesa, compartiendo. Y está solo. Entonces, yo desconfío mucho de la gente que lee el libro en público con foto. Ah, bien. Yo desconfío mucho. Una vez vi una foto de él leyendo sentado en el suelo en una librería en Tailandia. Pero te prometo, el restaurante va y no sé, yo creo que hay mucha publicidad, mucho marketing. No, yo creo que él es un buen tipo. Yo creo que él no está. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que tiene un equipo, tiene 23 ministros, lo eligió él. Creo que la explicación para mí de su problema es la falta de coraje, la falta de convicción, la falta de rigor. Tiene muy buenas intenciones, pero no creo que. Yo los presidentes tienen mucho poder. Los presidentes tienen un poder. Mira, los presidentes salen de La Moneda y tienen una jubilación de. Y tienen sueldo y secretario y chofer por toda su vida. Pero eso no puede ser. No corresponde. Bien, pero la Cristina Kirchner. Tiene una garantía gigantesca. Pero la Cristina, ¿cuánto recibía? Llegó con muy poca plata al poder y ahora es multimillonaria. No creía que llegó tampoco. Tenía el Luca de antes. Pero otra discusión. Controversia, ¿cómo lo hicieron? Pero llegó con ¿cómo Luca. Lo hicieron? Pero llegaron con Luca. Llegaron, como decimos en Chile, llegó con Luca. Eso no es tan. Pero mira, el fondo para mí del asunto es que los presidentes yo no les tengo nunca pena. Nadie lo obligó a ser candidato. Tienen el privilegio de ser electo. Yo creo que él llegó. No se dio cuenta y llegó por casualidad, lo metieron y dijo ya, soy presidente. No, lo metieron, se inscribió yo, y quiso. Sí, pero... Quiso. No estaba tan la bien. Vanidad de él lo llevó y está bien, la misma que la mía. La creencia que tú eres mejor que el otro. El mismo principio siempre. Cualquiera que... Mira, presidente hay uno solo por país. Animador hay 1,000. Periodista hay 10,000. De todos hay miles. Alcalde hay 350. Gobernador hay 16. Ministro hay 23. Diputado hay 155. Lo que no hay es un presidente. Quien aspira a presidente tiene una convicción íntima de que sus ideas son mejores que las del otro y que él es mejor que el otro. Esa vanidad compartida, y no es una crítica, es la que inspira al presidente. Yo creo que él ganó y yo le pediría que se ponga las pilas, porque lo ha hecho muy mal. Pero nos está metiendo en un lío a mí que muy yo soy. Complicado. Yo soy de banderas progresistas y mis banderas están en el suelo. Si tú vas a la calle, nadie te va a hablar de educación pública gratuita, es decir, orden. Nadie te va a decir seguro universal de salud. No, orden. Nadie te va a decir reforma tributaria, empleo te van a decir. Se corrió el cerco en una agenda que a mi juicio es insuficiente, pero que es la correcta, orden y pega. Pero hay otros temas en la vida, la dignidad. Yo tengo una pregunta para el público, por ejemplo. Nos dicen los más conservadores, lo que importa es, como dicen, la libertad. Y una pregunta, con 300 lucas al mes, ¿cuán libres es? Entonces parece que la libertad requiere algo más, requiere dignidad. No eres libre sin dignidad. O libre de ir al banco a endeudarte. En ese debate creo que el presidente está al debe. Porque es tanto su fracaso que terminamos con la derecha diciendo lo que hay que hacer. Y diciéndole, oye, pero un detalle. Si explotó el 2019 el país, porque la gente pidió dignidad. Sintió que le faltaba un elemento. Libertad hay en Chile. Sí, absolutamente. Pero dignidad. Entonces yo tengo un solo ejemplo, los profesores. Pensiones de 200 lucas. Y con deuda que viene arrastrando de hace 1,000 años. Entonces yo lo que creo que es que la dignidad y la libertad son... Por eso yo soy mixto, yo no soy izquierda dura, soy progresista, no soy comunista, creo en el mercado. Pero si tú le das, no sé, un tip, un dato, o cómo enfocarlo, cómo enrielarlo, porque la verdad es que estamos todos desconcertados. En este minuto de la vida, nadie cree en nadie. Ni en la policía, en investigación, nadie en política. Muy inteligente eso. En la iglesia, nadie cree en nada. Entonces esta cuestión está como en un despelote. Yo creo ¿cómo que se la, hace? La confianza como en la amistad. Cuando yo soy tu amigo y te traiciono, para que tú vuelvas a creer en mí, la solución es poca. Es que sea hiperactivo, que te demuestre todos los días, hasta que tú digas, bueno, ¿sabes qué? Confío. Yo creo que el gobierno lo que tendría que hacer es ser súper trabajador y proactivo. Pero rápido. Sí. No hay tiempo. Que a mí de repente yo alego, me dice, no, falta educación.
pero que la educación venga para toda la gente. Y en 30 años más, yo voy a tener el Parque del Recuerdo. Te doy tanto la razón que creo que este gobierno en materia de reforma terminó. Lo que estamos discutiendo es si el gobierno pone orden y crea empleo. Pero la reforma educacional, salud, todo eso, olvídate. Este gobierno no va a resolver nada en los temas que a mí me importan. Educación, salud, pensiones, impuestos. Y seguridad, perdón. Ahí puede seguridad. Hacer, yo creo que poco, pero puede hacer algo. Sin pasar por el Congreso puede hacer cosas. Pero yo creo que hay que más que hacer algo. Yo creo que tienes una mano dura, una mano fuerte. La inseguridad que hay en este minuto. O sea, a mí me da susto salir a un restaurante de noche y me van a asaltar. Llego a mi casa y miro. O sea, todo el mundo anda inseguro y a todo nivel. No es que uno que vive en el barrio alto, el barrio bajo. A todo nivel está muy complicado. Total. Ahora ponte tú una cosa audaz que resolvería un problema. Chile tiene embajada en Israel, ¿no es cierto? Exacto. ¿Y tienen Bolivia? No. ¿Por dónde entran los inmigrantes? Por Bolivia. Pareciera, no hay una amalgama entre inmigrante y delito, pero pareciera que algunos inmigrantes vienen con nuevos delitos porque están cortando cabezas, quemando vivos. No, todo. Y sicario. Okay. ¿Cuándo hubo sicario en Chile? ¿Cuándo has visto tú una fotografía de ministro interior de Chile con la ministra interior de Bolivia? Nunca. Cosas concretas. Todos los países del mundo, a ti te gusta Europa, están todos interconectados, se llama Europol, se llama Interpol. En Chile no. Estamos peleados con los bolivianos, entonces no hablamos. ¿Pero por dónde entran los inmigrantes? No entran la mayoría por Arica. No, y entran así nomás, porque no les piden ni carnet. Entran por Colchanes, Bolivia. Tú vas a comprar al supermercado. Yo el otro día fui a comprar al supermercado, uno famoso, a comprar una botella de champaña. O, perdón, espumante, para ser más claro. Tu carnet. O sea, tengo... Claro. Míreme, ¿no? Y me piden el carnet. Y no, yo creo que los inmigrantes, hay gente que ha sido un gran aporte al país, los peruanos, la gastronomía, está lleno de restaurantes peruanos, todo. Pero hay otro tipo que han traído costumbres que son menos... No más sé. Jodido, ¿no? Yo, muy jodido. Todo el tema de la inmigración no es que sean tantos como que fue muy rápido. El problema de Chile es que de golpe, entre los haitianos, los colombianos, fue así, va, de repente. Pero yo insisto que la mano dura, si él no la puede hacer, pero por lo menos por presencia, que hay un sustito, si ven los militares y ven un poco, hay un respeto. Porque desgraciadamente, y con respeto lo digo, a los carabineros ya no lo respetan. No lo respetan. Yo he visto extranjeros los videos, y ellos insultando a un carabinero. Y lo terrible es que cuando tenemos un problema, ¿qué hacemos? Lo primero a quién llamamos, a los carabineros. Y nos salvan, nos solucionan los problemas, todo. Pero cuando echan la foca, no puede ser. Yo creo que hay un problema con la autoridad en general. Y comparto que tenemos un problema con nuestra policía. Al mismo tiempo, si quieres seguir en la mano dura, las cárceles están a punto de colapsar. A punto. Este es un tema, de nuevo, no es complicado, es complejo. Y yo sí estoy de acuerdo con la mano dura y al mismo tiempo también con la mano audaz. De que hagamos cosas muy audaces, yo insisto. Pero así como Bukele, más o menos. Pero, por ejemplo, lo que hacen europeos. Están coordinadas las policías. Te voy a dar un ejemplo. Entran 100 inmigrantes un día. Tienen los DNI. En los barquitos que llegan. Pues, por el frente. Toma esos. Tienes cédula. O arrestas 3 inmigrantes en la calle. Porque están cometiendo un supuesto delito. Tienes su DNI o cédula de identidad. No puedes hacer nada de eso. Porque como no te llevas bien con los gobiernos, no hablas con nadie. Yo lo que diría es: tráeme la cédula, mándaselo al gobierno al lado. Dile, oye, dime una cosa. Esos 100 RUT que te estoy mandando. ¿Hay algún tipo raro? Y entonces en Venezuela y en Bolivia me dirán, o en Colombia, sí, weón, sí. Pues es que esos 3 RUT que están acá ya estuvieron presos. Listo, los ficho. Pero no sabemos, porque los tipos vienen con la ficha limpia. Entrando a Chile con su cédula de identidad de extranjera, vienen limpios su ficha. No tengo idea dónde vienen. Y de repente empezamos a descubrir que los tipos ya habían violado, ya habían matado. Los agarro inmediatamente. En Francia, por ejemplo, quizás se llaman ficha S. Se fichan. Dicen, y están... Ya la policía empieza a observar al tipo. Los tienen aquí, de los inmigrantes. Lo digo con mucho respeto, que es muy, como tú dices, muy bien. Hay inmigrantes gente sensacionales. Gente buenísima, que hace cosas fantásticas. Pero también hay inmigrantes complicados que aprovechan la condición de extranjero porque se reinventan, habiendo sido criminales. Bueno, no tenemos cómo chequear ese dato. O sea, de repente tienen más facilidad los que llegan así a la mala que los propios chilenos. Y eso, la caridad debería empezar por casa. Teníamos un lío previo a ello, para ser justo, previo a la llegada de la inmigración así tan acelerada. Ya teníamos problemas con los servicios públicos. Lo que pasó es que los servicios públicos, si le metes 700.000 más y 1.000.000 más, colapsan más. Pero ya teníamos problemas. O sea, para ser justo, no es que llegaron ellos y echaron a perder todo. Ya veníamos mal con los servicios públicos. Acuérdate las filas de espera. Sí, claro. O sea, teníamos problemas muy jodidos. Yo sí creo que el problema es la falta de audacia. Y creo que estamos con puro slogan y que vamos muy mal. Mucho jingle, mucho slogan. Así que, ¿cómo agarramos esta cuestión? Porque la verdad es que es como una pelea de gato. ¿Cómo lo agarráis? ¿Cómo lo agarras? Son como 15 medidas al mismo tiempo. Es cierto, digo, las cárceles, la prevención, los jueces, los fiscales. Son muchos temas. Oye, pero el tema de las cárceles a mí me pone muy intranquilo. Si a ti te asaltan, te pasa algo, tú tienes que pagarte tú al abogado, al delincuente,
el Estado le paga el abogado, después lo alimentamos y después capaz que lo suelten. Sí, pero eso es culpa de los fiscales. No todos, porque hay fiscales fabulosos, Ocampos y compañía. Pero hay fiscales muy malos, entonces también tampoco puedes permitir que un fiscal que haga mal tu pega te meta a ti preso sin que te puedas defender si el fiscal es un inepto. También, ¿pero por qué yo con mi impuesto tengo que pagar para que defiendan a un... Porque no pueden haber inocentes presos. Porque está bien que tú persigas, pero... Pero que lo pague su familia, que lo paguen ellos. No, pues si eres inocente. Pronto lo al revés. Un fiscal es inepto y dice aquí, roban acá abajo. Pero el fiscal dice, yo creo que son todos cómplices. Entonces, te imputa y estás 3 años con ficha imputado. Todos ustedes no pueden trabajar nunca más. Están imputados en una causa. Todos ustedes están imputados porque un fiscal equivocado dice, toda la casa son sospechosos de... Déjame algo terrible. Hay una violación ahí abajo. Dramático. El fiscal dice, todos cómplices. Todos imputados. Todos dispuestos y disponibles para mí cuando yo diga, anda a buscar pega con eso. Hola, ¿cómo estás? Y yo estoy imputado por una violación. Yo estaba en segundo piso. Dice el empleador. No te voy a contratar porque estás imputado. El fiscal es tan inepto que te lleva a juicio. El juicio dura 6 meses. Dime qué empleador dice, y tú eres inocente. Claro. Así que, entonces también el tema es que tenemos que mejorar la fiscalía, también es responsable. Necesitamos crear hemos tenido que crear una entidad que defienda al inocente, porque existen inocentes. Hay casos, tú sabes. Te voy a dar un dato. No me recuerdo la cifra, pero más de 10.000 personas han estado presos y después son absueltos. O sea, van a la cana, son 45.000 presos más o menos, 10.000 y tanto. Qué horror. Van presos y después les dicen, oye, no había nada. ¿Cómo estaría ahí? No, un pariente horrible. Tuyo, un sobrino de 15 años. Tu hijo, tu padre, horrible. Un viejo de 80 años, encantador, para adentro. Vamos a hacer una pausa porque la verdad que está fuerte el tema. Oye, sí estamos regresando, muy entretenido, muy interesante. Gran programa. Pero diríamos que como 4 programas juntos. Hay que tener más para... Tú eres buen conversador. No, sí, entretenido, porque además... Iba a decir conservador, conversador. No, bueno, un poquitito, de repente. Medio momio también, un poquito de momio. Liberal progresista. Sí. Oiga, amigo mío, yo estoy cumpliendo un sueño de estar en un programa de televisión. He estado en muchos programas, pero toda así... Toda tu vida, muchos años. Pero acá estoy solito y estoy aprendiendo. Tío. Lo haces estupendo. Los sueños se cumplen. A ver... ¿Te gustaría cumplir el sueño que anhelas de aquí de la tricolor y todo? Me gustaría, estoy dispuesto incluso a saltarme eso. Me gustaría vivir en un país menos clasista. Creo que es un país muy clasista, donde el apellido hace la diferencia. Es una weá, hay que cambiarla. Pero no puede ser presidente de otro país, tiene que ser de acá. No, quiero vivir en un país menos clasista. Cambiar, que Chile sea menos clasista. Ya. Donde el apellido hoy día marca en Chile. ¿Tú crees? Pero la generación nueva no es así. Ojo. ¿Tú encuentras que la generación nueva es así? ¿Quién es la ministra de Interior? Carola Toa. ¿Quién es el señor ministro de Interior de Viñera? Chadwick. Y voy dándole, no te puedo ir nombrando. Es un país de apellidos. Pero es muy injusto. A lo mejor los Soto, los Pérez no se han presentado. Pu. No he visto nunca un ministro de Interior Soto, curiosamente. Claro. Curiosamente todavía no los veo. Claro. Oiga, amigo, bueno, el país suyo sería Francia. Así que vamos a pedir con música francesa, pero para pedir, le tengo un regalo para usted. ¿Lo puedo abrir aquí? De Patio Oriente, por supuesto, de Patio Oriente. Que sé que no me gusta abrirlo porque no, está mejor el paquete. Hubo un presidente que su característica era esa. Un presidente de bastante momio. Todos somos un poco momio. Para el frío. Qué maravilla. Mira qué lindo. Muy chic. Y esto para la jefa. Dulce Patria. Muy bien. Este es un postre exquisito. Postre patriótico. Dulce Patria para Karen. Un beso grande a Karen. Te lo doy. Y te dejo... Sergio Polanski y Silvia Lobo recordando tu ciudad preferida, París. Chile, que Santiago y después París. Bueno, besos. Después en la cueca, después en la cueca. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voici le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose.
Y de esta forma estamos terminando mi tercer capítulo de esta noche maravillosa. Sergio Polansky, Silvia Lobo, Chanté, muchísimas gracias. Y nos vemos la próxima semana a esta misma hora en este mismo canal. Un abrazo. Merci beaucoup. Chanté. Merci. 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 Vamos. Qui me parle de toi?